Bueno, ahora sí ya solucionamos el problema. ¿Ya me escucha bien? Sí, muy bien. Te escucho muy Bueno, bien, Hugo. ahorita era un pequeño problema que tenía acá en el ordenador. Y bueno, mil disculpas a todos los seguidores que en este momento nos están escuchando, nos están siguiendo a través de el YouTube, a través del Facebook. Bienvenidos a esta emisión especial de Entre Amigos, desde la Radio Libre de Bruselas, que pues estará difundida a través de la cuenta de Asbel Entre Amigos en el YouTube y en el Facebook, en directo. Bueno, en este momento me encuentro con la señora Margot Palacio Huamán. Actualmente es congresista de la República de el Perú para el periodo 2021-2026. La legisladora es la titular de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Margo Palacios Guamán es bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y realizó su licenciatura en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Asociación Civil, y tiene una maestría de gestión pública. Margot Palacios Guamán está realizando un periplo en Europa para denunciar la represión y las detenciones arbitrarias, violaciones de los derechos humanos y constitucionales de los peruanos, del Perú profundo por parte de la Policía Nacional. Y también interponer la denuncia de genocidio ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, contra la actual presidenta Dina Boluarte. A ella, a la señora diputada Margot Palacio, le damos la bienvenida a nuestra emisión en el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Hugo, y buenas noches a todos tus seguidores también y quienes a través de esta plataforma Radio Aire Libre se pueden informar de lo que viene aconteciendo en todo el mundo. Efectivamente, soy diputada o congresista de la República del Perú. Ya no soy miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú. Fui presidenta de la comisión en la legislatura pasada. Bien, lo que viene pasando en el Perú ya hace 2 semanas es sumamente preocupante. Hay violación a los derechos humanos. Se han decretado estados de emergencia desde el 15 de diciembre del 2022 del año pasado y se viene prolongándose. Hace unos días nuevamente ha salido otro decreto supremo estableciendo por otros 60 días más el estado de emergencia y eso significa vulneración a los derechos humanos. La población no puede hacer concentraciones masivas para poder manifestarse y protestar. En el Perú, en estos, desde el 7 de diciembre, donde se tiene, en este caso, a un nuevo presidente de la República, que es esta señora Dina Boluarte, han habido más de 60 muertes, miles de heridos, retenciones y detenciones arbitrarias de pobladores que vienen desde el Perú profundo, como son algunas comunidades campesinas, inclusive pueblos originarios, en donde el único delito que ellos vienen cometiendo para la justicia peruana es movilizarse en las calles, exigir 3 demandas concretas que viene a ser la renuncia de esta señora Dina Boluarte. Asimismo, también que se convoque a nuevas elecciones y se elija a un nuevo presidente de la República y a nuevos diputados o legisladores del Congreso del Perú. Y asimismo, también que se le consulte al pueblo peruano a través de un referéndum si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Esta agenda social popular es la que se viene llevándose a gritos en las calles en el Perú y por estas movilizaciones el pueblo peruano viene siendo reprimido por un gobierno que nosotros lo hemos denominado un gobierno dictador militar,
reiterando en el Perú en estos 2 meses que tiene gobernando esta señora Dina Boluarte, hay 60 muertos, estamos hablando prácticamente de un muerto por día, una represión brutal, una represión en el cual se golpea a la gente, se dispara en este caso, y como lo han demostrado las necropsias de ley, que estos protestantes han sido victimados por armas de guerra, por los militares, por los policías, y así continúa en este caso la vulneración de los derechos humanos, derechos constitucionales, y que reitero, hace unas semanas también hemos tenido otra víctima que ha fallecido en la capital, en la ciudad de Lima, ya que hace semanas atrás las movilizaciones se daban en los departamentos como Ayacucho, como Apurímac, como Puno, Arequipa, donde fueron ahí abatidos. Entonces, la población se ha trasladado hacia la capital de Lima en ese también pensamiento de que en la capital no van a haber más víctimas, ¿no? Entonces, están trasladándose del interior del Perú hacia la ciudad de Lima, y son constantes movilizaciones en los cuales vienen siendo reprimidos a través de bombas lacrimógenas, a través inclusive en este caso de disparos. Hay una situación abusiva de actuación de parte de la policía, de parte de los militares en estos momentos en el Perú, y es por eso que se ha hecho denuncias ante la Corte Penal Internacional desde el 19 de diciembre del año pasado, en donde no teníamos el saldo de 60 muertos como hasta el día de hoy tenemos en el Perú. Y bueno, de ahí hemos vuelto a reenviar otro documento el 22 de diciembre del 2022. Tampoco hubo una respuesta inmediata. Nuevamente hemos vuelto a enviar el 3 de enero ya del 2023 a la Corte Penal Internacional, que tiene sede en Holanda, Países Bajos, y en el cual nos han respondido que está admitida nuestro documento, pero que va a haber una evaluación. Lo que a nosotros nos preocupa es que las muertes en el Perú continúan. Si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha visitado al Perú 2 veces y en su última visita solo ha dado una recomendación en donde se plantea buscar el diálogo, pero desde esa segunda visita ya ha pasado más de 3 semanas y continúan las muertes, continúan las detenciones, inclusive se ha implantado un mecanismo de aprehensión a los líderes sociales y calificándolos como terroristas. Todo aquel que se movilice en el Perú ahora es considerado terrorista, los medios de comunicación teniendo una prensa concentrada, una prensa monopólica, y que obviamente sigue una misma editorial. Todos esos medios se van a manejar bajo esa forma, y en el cual se viene, pues, en este caso, estigmatizando a los que se movilizan. Todo poblador o pobladora o todo ciudadano o ciudadana peruana que ahora se moviliza es terrorista, sin que inclusive ellos tengan ningún tipo de denuncias, ni penal, ni otro tipo de denuncias, pero se está criminalizando en el Perú las movilizaciones, y lo cual obviamente esto da signos de que esto no es una democracia. En el Perú no está habiendo una democracia, si es que ni siquiera se respeta un derecho constitucional, que es la libertad de poder movilizarse y que está consagrado en el artículo 2 de esta Constitución del 93, pero que al día de hoy ni siquiera sirve este artículo como un mecanismo de defensa, tanto constitucional o jurídico, de la población peruana, porque, reitero, vienen siendo reprimidos, perseguidos, detenidos, y eso nos hace recurrir a instancias supranacionales, a instancias internacionales, porque estamos convencidos de que en la justicia peruana no va a haber actuación alguna. El Ministerio Público ha aperturado 7 carpetas fiscales porque también se le denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto fue desde mi despacho, a la señora Dina Boluarte, en ese momento quien era el ministro de Defensa, el señor Otárola, y que hoy es el premier de su gabinete, de la señora Dina Boluarte, por genocidio, porque se venía en este caso
victimando a poblaciones de comunidades campesinas, porque ellos representan a esas zonas, son comuneros, son del Perú profundo, harto también de la postergación de este Estado peruano que hemos tenido totalmente centralista. Vienen hoy día protestando en las calles, pero también vienen siendo hoy día asesinados, porque no hay otra palabra como podemos nosotros señalar a quienes en manifestaciones han sido reprimidos con armas de guerra por el simple hecho de demandar para nosotros justas demandas que vienen no desde ahora, Hugo, sino en lo que viene pasando en el Perú se viene agudizando en estos últimos 7 años, porque son problemas estructurales. Y el pueblo ha entendido con mucha más claridad que efectivamente el problema del Perú es un problema coyuntural, no es un problema, perdón, estructural y no un problema coyuntural, y que se necesita cambios reales, no reformas como se viene haciéndose, y lo cual la derecha plantea en el Perú, que hay que hacer simplemente reformas. Las reformas lamentablemente nos vienen llevando a esta crisis, a esta convulsión social que viene teniendo ya un saldo de 60 muertos en el Perú. Nuestra visita hacia aquí, Holanda, es para también en este caso reunirnos y que se pueda tomarse en agenda de manera inmediata, porque lo que viene viviendo el Perú no es una situación cualquiera. Estamos en una situación excepcional donde viene habiendo muertes prácticamente a diario en el Perú, detenidos también en el Perú, persecución a líderes sociales y una criminalización a las protestas y a las movilizaciones a través también de la declaración de estado de emergencia que permite y da paso libre a que se cometan todo tipo de abusos y vulneraciones. Hoy día hemos hecho un pequeño plantón con algunos residentes peruanos aquí en Holanda, en el cual los procedimientos de la Corte Penal Internacional son muy estrictos. Nos han señalado que inclusive hemos ido a dejar un documento en físico, ya que me encuentro acá, pero solamente nos han dicho que sea a través de un buzón que se encuentra ahí. No hay, en este caso, una reunión mucho más directa con algunos, en este caso, personal de ahí. Entendemos que esa es la política como se viene trabajando, pero esperemos que haya una respuesta, ya que el primer documento que se ha oficiado desde mi despacho es de fecha 19 de diciembre del año pasado, 2022. Sí, efectivamente, usted también la semana pasada, cuando fue la reunión de la CELAD en Argentina, apeló a este organismo multilateral para que intercediera también ante la Corte Penal Internacional por la denuncia de genocidio contra la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Tuvo una respuesta de este organismo ante su solicitud? Tenemos entendido que ha habido, en este caso, un pronunciamiento. Sabemos que dentro de los procedimientos, cómo responde la Corte Penal Internacional, es que un Estado muy aparte al de Perú es quien también debería presentar esta denuncia, y que hemos tratado de alguna manera a través de algunas embajadas que se pueda hacer esta denuncia, pero ustedes ven en el Perú lo que viene habiendo también es un aislamiento como país. Se ha retirado al embajador de Honduras, se ha enviado inclusive cartas de protesto al embajador de Bolivia para que su mandatario, Luis Arce, no se refiera al Perú de ninguna manera. Está habiendo no solamente una represión interna en el Perú, sino también al exterior. Ya, como ustedes sabrán, inclusive también se ha retirado al embajador de México, que se le dio 72 horas para que salga del Perú, porque, bueno, este Estado mexicano es que ha dado asilo político a la esposa e hijos de él, pues expresidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, hay a cualquier Estado que se vaya pronunciando bien o mal
del Perú y que no sea de acuerdo a los intereses de la derecha, se viene en este caso, si no es mandándole cartas de protesto, si no es que se le exija a su embajador que tenga que retirarse de suelos peruanos en 72 horas, es declararlos personas no gratas. Entonces, no hemos podido lograr tener en este caso esta conexión directa, porque entendemos también que muchos embajadores no quieren estar en esas situaciones en las cuales el Estado peruano viene respondiendo, ¿no? Quien habla y comenta del Perú, visibilizando lo que viene pasando y no mintiéndole al exterior, es simplemente, en este caso, rechazado por la Cancillería del Perú, y eso también es preocupante. Y nosotros lamentamos que la comunidad internacional no haya una posición mucho más firme, porque esa es la única instancia que nos queda, porque reitero, el Ministerio Público prácticamente y otros poderes vienen pues trabajando de manera coordinada con este gobierno de esta señora Dina Boluarte, y todos hacen oídos sordos o mutis, como lo podríamos decir, inclusive, aunque ustedes no crean, los heridos, quienes pues son resultado después de la represión brutal, son perseguidos. Heridos que ni siquiera se les permite acudir a establecimientos de salud, o cuando van se les dice a qué ha sido a protestar, prácticamente diciendo que se merecen que estén así, y no solamente a eso, sino a los deudos también. Particularmente en mi región, Ayacucho, de donde yo provengo, hay una persecución a las viudas, a los padres, a los hermanos de los muertos, indicándoles que no hablen de esto, que no prosigan con las denuncias, porque les va a suceder algo. Lo que está pasando en el Perú no solamente son estas masacres, estos asesinatos, sino que también después de que suceden estas cosas, hay una represión hacia los deudos, hacia los heridos, y en el cual obviamente esto refleja que no hay democracia, se está vulnerando los derechos y que se está reprimiendo no solamente a través del uso de las armas o la bomba lacrimógena, sino también desde otras formas al pueblo peruano para que se calle, porque entendemos que ese es el mecanismo, ¿no? ¿Por qué sacar a las fuerzas militares, policiales y reprimir al pueblo peruano? Lo que quieren es que ya no se escuche en las calles del Perú, que renuncie Dina Boluarte, que se cierre el Congreso de la República y se cierre también el Ejecutivo y se haga unas nuevas elecciones, y que a través de un referéndum se le consulte al pueblo peruano si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, en la derecha hay mucho miedo al referéndum. No, ellos no quieren hablar sobre una consulta al pueblo peruano, dicen que es inconstitucional, dicen que eso no es momento, este sería un salto al vacío. Acá no estamos diciendo que se imponga la Asamblea Nacional Constituyente, sino que se le consulte, y qué mejor forma de demostrar que somos un país todavía democrático que consultarle al Perú. Pero lamentablemente no existe en este caso esa disposición, sino más bien se reprime al pueblo cuando señala ello, ¿no? Y el tema de, pues, a todo mundo decirle terrorista ya se está convirtiéndose prácticamente en un discurso, no solamente desde el Ministerio Público, no solamente desde los medios de comunicación, sino también de los propios políticos de la derecha, porque esto deviene de ahí. Si bien es cierto, la señora Dina Boluarte participó de un partido político y que ahora viene siendo respaldada por la ultraderecha, es obviamente contradictorio, ¿no? Partidos políticos como Fuerza Popular, Renovación y Avanza País vienen respaldando a este gobierno, que nosotros lo hemos denominado un gobierno asesino, genocida, y que reprime al pueblo. Vienen siendo ellos prácticamente los que cogobiernan con ella, y entendemos por qué es, pues, la represión brutal, ¿no? Parece que no quieren perder el poder que según ellos tienen,
y por eso permiten y se callan, porque también tenemos un Congreso, lamentablemente lo tenemos que decir, de mayoría derecha, que no quiere inclusive utilizar mecanismos que tiene todo congresista, como interpelar, censurar, y que hasta el día de hoy no se viene inclusive ni siquiera permitiendo que se invite al Congreso de la República a los ministros para que respondan del por qué se viene dando estos asesinatos. Quienes tendrían que responder y son responsables políticos son el ministro de Defensa y el ministro del Interior, que hasta el día de hoy no han venido a responderle al Congreso de la República. Pero si esto hubiese pasado en un gobierno de Pedro Castillo, estos ministros ya hubieran sido censurados, es decir, ya hubieran dejado las carteras ministeriales y hubiesen sido, en este caso, ya cambiados. Pero acá hay, en este caso, una situación de complicidad, una situación de blindaje a estos ministros que no dicen nada, ni los medios, ni los congresistas de la derecha, parece para ellos estuvieran actuando de manera positiva frente a la represión brutal que vienen, en este caso, ya desarrollando desde el 7 de diciembre del 2022. Sí, efectivamente, pues hacia eso quería referirme a por qué pues he consultado la información sobre el Perú en el día de hoy y pues se extiende aún más el estado de emergencia y peor aún, pues se le va a otorgar el poder a los militares para que puedan ejercer su dominio en estas siete regiones donde pues ha habido más levantamiento, que son prácticamente las regiones del sur. Esto podría calmar este estallido social al ver los militares en las calles, que no es la policía, o empeoraría la situación. Mire, lo que le señalaba, lo que este gobierno de esta señora Dina Boluarte, un gobierno dictador, lo que quiere hacer es asustar al pueblo, lo que quiere hacer es callar al pueblo peruano a través de el uso de las armas, que obviamente van a ser usados por los militares y la policía para que ya no haya mayores movilizaciones y se diga que en el Perú no está pasando nada. Y eso es peligroso. Prácticamente estamos frente a gobiernos militares. Prácticamente esta señora ha dejado quienes gobiernen, quienes resuelvan esta convulsión social en el Perú, ya sean ellos, sacando a los militares, trasladando a regiones de la macro sur, como efectivamente Hugo ha señalado, donde se vienen realizando estas movilizaciones, que obviamente ha causado la indignación. Por ejemplo, en Puno han muerto 22 hermanas y hermanos puneños. En un solo día han matado a nuestros hermanos, y de estos un buen número han sido, en este caso, por armas de los policías. Eso, aquí nadie puede mentir y nadie puede decir lo contrario, que en el Perú la policía y los militares han matado a nuestros hermanos que se han movilizado, y reitero, ahí lo dice la necropsia de ley que así lo señala. Obviamente que esto es con el ánimo de hacer silenciar al pueblo peruano, y que ya lo ha logrado en algunas regiones donde también se ha masacrado al pueblo y capturado a sus líderes sociales, dándole inclusive, en este caso, carcelería preliminar de 18 meses, y lo que viene pues haciendo que muchos de estas regiones, al tener miedo, al ser reprimido y con resultados de muerte, ya tenga que no continuar protestando y callándose. Creo que esta es una estrategia que está tomando este gobierno dictador, porque si tú al pueblo que se manifiesta le metes bala
y le dices que todos tus derechos constitucionales no van a ser respetados, es decir, no te vas a poder movilizar, no te vas a poder reunir, ya estamos hablando obviamente de una dictadura y que obviamente al verse o darse estos decretos de emergencia, se está dando paso a esto para que se continúe vulnerando más. Hay pueblos como Puno que después de las de declaraciones desafortunadas que diera esta señora Dina Boluarte al decir que Puno no es el Perú y que obviamente esto causó indignación también en nuestros hermanos y hermanas de esta región de Puno, se vienen movilizando, pero de manera pacífica. En el Perú, reitero, es un derecho constitucional poderse movilizar, poder protestar. Y eso significa que no se le tiene que meter bala o no se le tiene que reprimir al pueblo peruano. Reitero, acá esperemos que esta nueva declaratoria de estado de emergencia no sea para encubrir más delitos de lesa humanidad, para no encubrir más delitos de vulneración a hombres, mujeres, jóvenes, porque ahora está saliendo todo el pueblo peruano, jóvenes, ancianos, madres de familia, universitarios, porque la indignación es tal, Hugo, porque hay una represión brutal. Hace unos días veíamos inclusive casi de una de las avenidas en el Perú, la policía reprimió y la gente tenía que escaparse, prácticamente lanzándose hacia el vacío, porque había una represión brutal de parte de la policía. No hay un buen manejo de parte de la policía, están ellos actuando de manera violenta contra este pueblo que se viene movilizándose y exigiendo en este caso tres claras demandas de hace más de 60 días en las calles. Sí, una de esos pedidos que se viene haciendo por las manifestaciones es precisamente la libertad de el presidente Pedro Castillo, pero vi en la información que he consultado en el día de hoy que ya están suponiendo a través de la prensa oficial de que a Castillo pueden darle hasta 25 años de cárcel por un supuesto por una supuesta banda criminal que él ejerció durante su presidencia. ¿Cómo está el tema de la situación del presidente Pedro Castillo? Sí, mire, el expresidente Pedro Castillo tenía 7 carpetas fiscales en el cual se le involucraba o incriminaba como ser parte del jefe de una organización criminal. Y en este caso esto está corriendo el proceso que debe correr, ¿no? Ha habido varios, en este caso, testigos que han manifestado que efectivamente él sería, en este caso, el que pues dirigía esta organización criminal. Y obviamente nosotros siempre hemos señalado que haya un debido proceso, que se corrobore todo lo que han dicho estos testigos eficaces al aperturarse estas 7 carpetas fiscales, ¿no? Frente a esta situación, no creo que haya una forma imparcial y objetiva del Ministerio Público. Esperemos que lo haya, ¿no? Nosotros, particularmente, yo desconfío mucho del Ministerio Público y el Poder Judicial, pero vamos a abogar que esté haciendo un buen proceso, porque con estas 60 muertes en el Perú, hasta el día de hoy, no hay ningún, en este caso, citado, no hay ningún, en este caso, detenido, ni militar, ni policial, ni jefe policial, ni jefe militar, y las muertes continúan en el Perú. Reitero, si esto hubiese pasado en el gobierno de Pedro Castillo, yo le aseguro que estarían detenidos los jefes policiales, los militares, los policías, pero bueno, como no está Pedro y está gobernando la derecha, aquí se hace lo que se
lo que se está haciéndose en el Perú en estos momentos. Nosotros invocamos siempre que el Ministerio Público haga un proceso que sea imparcial, un debido proceso, respetándose constitucionalmente también el derecho de todo procesado, porque también tiene un derecho, se tiene que corroborar todo lo dicho por los testigos eficaces y que esperemos, reitero, que haya la justicia que corresponda. Ahora, hay otra denuncia que él también tiene después de haber leído, en este caso, ese discurso dando un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022, que también se lo está procesando, no solamente en la Fiscalía, sino también a través de una denuncia constitucional desde el Congreso de la República, donde se pide su inhabilitación política, no solamente del expresidente, sino también de los ministros que lo acompañaron en ese momento. Y lo cual nosotros también instamos que haya un debido proceso en el cual no se tenga que, en este caso, imparcializar el Ministerio Público y en este caso también el Congreso de la República, aunque dudamos porque en el Congreso de la República lo que manda son los votos de los congresistas y teniendo en este caso una derecha mayoritaria, seguramente los resultados no van a ser tan positivos, en este caso para el expresidente de la República. Nosotros instamos, reitero nuevamente, que se dé el debido proceso para que se pueda determinar o no si principalmente en la actuación del 7 de diciembre se consumó, en este caso, el golpe de Estado, porque hay que recordar que a él se le detuvo y se le llevó después, a pocos minutos de dar el discurso donde daba por cerrado el Congreso de la República y otras disposiciones, se le detuvo a él, ¿no? Entonces, ahí no habría una situación concreta y precisa que pueda haber dado paso a lo que en el discurso diera en su momento Pedro Castillo Terrones. Bueno, en este momento en el Perú pues hay una fuerte polarización. Usted en algunas ocasiones pues ha hecho ese llamado que hay ese Perú profundo que está levantado en este momento protestando por quebrantamiento de la democracia con la destitución del presidente Pedro Castillo. Y también está la otra parte que es la capital Lima, donde prácticamente se ha concentrado todo el poder. Esta polarización fuerte, ¿cuáles serían esos escenarios que pudieran calmar esta protesta política o esta crisis política y social que vive Perú en ese momento? Creo que una de las principales demandas del pueblo peruano es que renuncie la señora Dina Boluarte. Después de su renuncia, obviamente se convoque a elecciones presidenciales y congresales. Esa sería uno de los caminos que pudiera, en este caso, hacer que la convulsión social en el Perú no persista y continúe, como lo venimos teniendo, reitero, ya hace dos semanas, hace dos meses en el Perú, hay continuas movilizaciones, continuas vulneraciones derecho a los derechos humanos, a los derechos constitucionales que también tiene todo peruano y peruana, pero que lamentablemente los políticos hacen oídos sordos. Hace unos días atrás, la bancada de Perú Libre, que yo pertenezco, se debatió un dictamen en minoría desde el Congreso de la República, donde planteamos dos puntos que son también parte de la agenda que hoy se viene gritando en las calles en el Perú: el adelanto de elecciones y también un referéndum para consultarle al pueblo peruano. Lamentablemente, este proyecto de ley en dictamen y minoría no fue aprobado en el Congreso de la República, fue rechazado con 45 votos a favor de este dictamen en minoría y 75 votos en contra, lo cual significa su archivo definitivo de esta iniciativa. Entonces, no hay la disposición, no hay la claridad de la clase política de la derecha de poder, en este caso, atender
lo que hoy el pueblo viene ya con mucha contundencia gritando en las calles y exigiendo también en las calles. Ya se ha escuchado a la señora Dina Boluarte que no va a renunciar, ya lo ha dicho y lo reitera cada vez que ella puede, y eso obviamente nos queda claro, no va a renunciar. Lo que nosotros también como bancadas de izquierda y progresistas hemos presentado es una moción de vacancia por incapacidad moral, lo cual lo contempla la Constitución Política del Estado del 93, pero un Congreso de la República que apoya también a este gobierno, un Congreso de la República de la derecha, porque tenemos que también acá diferenciar. Hasta el día de hoy no viene ni siquiera informando de que existe esta moción de vacancia en el Congreso de la República, y mucho menos pues se va a debatir o se va a llevar a votación en el Congreso de la República. Entonces hay mociones que se han presentado al Congreso de la República, pero que no se quiere atender, no se quiere escuchar, porque hay obviamente un cogobierno con el Parlamento de la derecha y este Ejecutivo que viene hoy dirigiendo a esta señora, a Dina Boluarte, y a través pues de los cuales viene acallando al pueblo y reprimiendo, para nosotros entendemos, continuar en el gobierno, ¿no? Pese a que ya hay una deslegitimación total, esta señora ya no tiene legitimidad, el pueblo la rechaza contundentemente. Hace unos días salió una encuesta nacional y señalaba que más del 60% renunciara a ella, pero la señora hace oídos sordos y continúa pues ejerciendo de manera violenta la represión contra el pueblo, que sí efectivamente votó también por ella, ¿no? Al ser una plancha que acompañaba al expresidente Pedro Castillo, pero que hoy día le ha dado la espalda a ese pueblo del Perú profundo, porque ella también es provinciana, ¿no? Y no entendemos, ¿no?, hasta el día de hoy, por qué su actuación violenta con ese Perú profundo de la cual ella también pertenece. Bueno, volvamos nuevamente a la gira de Europa. Está en este momento en La Haya, allá en Holanda. Luego de La Haya, ¿hacia dónde va a seguir este recorrido, esta visita? ¿Y cuáles son esas propuestas que usted trae para la gente en Europa, para las organizaciones sociales, para las ONGs, para los gobiernos, para los congresos, en fin, con los cuales usted piensa reunirse acá en esta visita que está haciendo en este momento? La prioridad es que la Corte Penal Internacional pueda escucharnos, pueda tomar acciones según corresponda, también su actuación según el Estatuto de Roma que ellos tienen, para poder de alguna manera parar con esta ola de abusos y asesinatos que viene cometiéndose en el Perú por parte de esta señora Dina Boluarte, porque ella, al ser la jefa suprema del Estado peruano, también es pues la jefa suprema de las fuerzas policiales y militares del Perú. Y hay que entenderse quién ellos reciben órdenes a través de los ministros. Y estos ministros reciben órdenes de la presidenta de la República, que hoy es la señora Dina Boluarte. En eso está enfocado, porque ya se ha acudido a otras instancias, las instancias a las cuales solamente hemos escuchado dar recomendaciones. Entendemos que pues sus facultades no le permiten actuar más allá que ello, y en esta Corte Penal Internacional es que estamos de alguna manera guardando esperanzas para que ya cese esta violencia que se viene dándose en el Perú. Vamos a ir también en este caso a París, vamos a reunirnos con algunos diputados para poder también en este caso hacer un llamado a la comunidad internacional. Es importante que los países se puedan pronunciar, así como se han pronunciado en América Latina, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, entre otros países, también haciendo un llamado a lo que viene pasando en el Perú,
y obviamente también en este caso solidarizándose con esta represión que se viene dándose en estos momentos en nuestro Perú. Y también vamos a ir hacia a Suiza. La agenda es reunirnos con parlamentarios, con algunas instituciones que ven el tema de derechos humanos, porque en el Perú absolutamente se está vulnerando los derechos humanos desde el 7 de diciembre, que tomara ya el cargo como presidenta la señora Dina Boluarte. Bueno, bueno, Margot Palacios, diputada del Congreso del Perú, pues quisiera agregar algo más a esta entrevista. Sí, por supuesto que la comunidad internacional tiene que hacer oídos a lo que viene pasando en el Perú. Estamos en una situación de convulsión social donde estamos teniendo en 2 meses 60 muertos, uno por día, miles de heridos, asimismo también más de 50 o 60 familias que han perdido a sus familiares, han quedado huérfanos, han quedado viudas, y obviamente nada que se pueda hacer va a recuperar la vida de estas personas que salieron a las calles a movilizarse y a exigir ciertas demandas y fueron reprimidos por la policía y los militares. Aquí en el Perú no se enfrenta a estas movilizaciones para disuadirlas, sino para matarlas, porque todas las muertes que han habido han sido por disparos en el cráneo y en la parte superior, en este caso, de las extremidades, prácticamente como para matarlos. En el pecho, en el lado del pecho, han sido prácticamente todos los impactos de bala. No ha habido acá que se pueda evidenciar a través de las necropsias de ley que hayan sido para disuadirlas, sino prácticamente eran para matarlos. Y eso lo ha podido demostrar las necropsias de ley, lo cual también nos preocupa acá de cómo son formados tanto la Policía Nacional del Perú y los militares en el Perú, cuando se señala que en este tipo de movilizaciones se tiene que disuadir a estas movilizaciones, pero no se le puede reprimir llegando a matarlos, como está sucediendo en el Perú. Dudamos de nuestra justicia nacional y por eso estamos acudiendo a instancias internacionales para que a través de estas se pueda lograr la justicia que no estamos encontrando en nuestro país. Y es importante que la comunidad internacional se pueda pronunciar y también ayudarnos y apoyarnos a que estas masacres no continúen dándose en el Perú. No puede ser posible que los ciudadanos o ciudadanas en cualquier país del mundo que salgan a las calles a protestar, exigiendo demandas, porque todos tenemos derecho a protestar, a exigir, porque vemos un país desigual, porque vemos que no tenemos igualdades de oportunidades, y hasta inclusive que no tenemos igual forma de pensar, pero no te puede meter la bala y matarte para que te calles. Y eso se está viéndose en el Perú. Quien esté opinando diferente a la derecha es terrorista, o si no, va a uno más de las estadísticas de los muertos que ya tenemos en 2 meses en el Perú. Esperemos que también, reitero, los otros estados puedan sumarse, y es importante que esto se pueda visibilizar a nivel internacional y mundial lo que viene pasando en el Perú en estos momentos. Es una constante lucha del pueblo, todos los días, son 60 días que el pueblo viene movilizándose y que, reitero, está pues harto de sus gobernantes, de sus líderes políticos, que los han postergado y los han llevado a la precariedad en la cual se encuentran estos pueblos.
Bueno, Margot Palacios, muchas gracias por haber concedido esta entrevista para nuestra emisión de radio. Reitero pues toda mi solidaridad también con el pueblo peruano en este momento donde pues también como en mi país, Colombia, hubo esa gran protesta nacional, ese gran paro nacional y también fue reprimido violentamente y pues en algunos meses también hubo prácticamente la misma cantidad de muertos y heridos y detenidos de las cuales en este Perú, en este momento Perú también está en lo mismo. Muchas gracias, espero de que pues le deseo éxitos en toda esta gira que está haciendo por Europa. Yo sé muy bien de que acá en Europa hay oídos receptivos a la situación que vive Perú en ese momento y pues espero que usted encuentre esos caminos que puedan ayudar a los objetivos que usted viene persiguiendo, que usted viene pidiendo, que es que ayuden al pueblo peruano a que esta solución, pues que haya una solución en este momento a esta crisis política y social del pueblo peruano. De todas maneras, muchas gracias a todos los oyentes también, muchas gracias por habernos seguido, a todos los seguidores de las redes sociales. Este video pues va a seguir registrado en las cuentas de ASBL Entre Amigos de YouTube y el Facebook. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.